Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Jorge, nuevamente Expoagro en esta edición 2020. Nos encuentra en un contexto, si bien por ahí complicado, pero con mucha expectativa. Eso lo habíamos remarcado semanas atrás. Y Acron presenta nuevos productos y también nuevas herramientas financieras. Contanos, antes que nada, ¿cómo son las expectativas que tiene todo el equipo de Acron en esta muestra? ¿Qué tal, Iván? Y bueno, estamos un año más acá en Expoagro con todas las expectativas posibles. Viene una campaña que está pintando bien, en algunos lados está faltando agua, pero bueno, las expectativas siempre son muy buenas para esta época y para ello hemos traído toda la gama de productos y hemos tratado de ampliar toda la financiación posible para que amoldarnos lo que los productores necesiten. Bueno, están remarcando un sistema de financiación propio que le está dando muy buenos resultados. Contanos de qué se trata. Se trata de un programita que le llamamos Acronízate, en donde tenemos hasta 25 cuotas, porque es partiendo de la cuota 0 hasta la 25, que serían 2 años, en donde se remarca, lo que remarcamos en esto es que en esas 25 cuotas el productor puede ir eligiendo en qué meses ir pagando. No hace falta que sea mensual, puede ser semestral, cada 2 meses en función de los ingresos del cliente, y le va a tirar una cuota, le va tirando las cuotas que sean iguales a lo largo de los 24 meses. Sí, porque no es lo mismo un productor que tiene su actividad en el tambo o su actividad ganadera o agrícola. Por supuesto, entonces tiene sus tiempos. Entonces el Acronízate lo que tiene es que el productor va a elegir en qué momento quiere poner la cuota, quiere abonar la cuota, qué porcentaje quiere hacerla. Tratamos que sea lo más distribuido, que la distribución sea lo más parejo posible a lo largo de los 2 años, ¿no es cierto? Pero todo tiene su forma de llegar para satisfacer al productor y que pueda acceder al producto Acro. ¿Ya hace un año que están trabajando en este sistema aproximado? Sí, ya estamos casi hace un año, ya desde el año. Y la experiencia bastante bien, ha habido bastante buenos negocios con esto. Le facilita sobre todo a los productores a veces que no tienen hoy la disponibilidad y quieren esperar hasta el año que viene por el tema de amortizaciones, para generar deuda también para el otro año, ¿no es cierto? Entonces esto hace
que le sea muy beneficioso al productor. La financiación es parte del sistema de trabajo y hace que la máquina se pague sola. Sí, por supuesto. La máquina se paga solo porque hoy con los niveles de inflación que hay en el país, estos son cuotas fijas en pesos. Y ya está trabajando, va a pagar, a ver, tenés hasta no, ¿cómo te puedo explicar? Vos tenés cuotas hasta trigo, no de este trigo que va a venir para este fin de año, sino para el del año que viene. Entonces, es muy fácil para el productor poder acceder a un producto. Bueno, contanos un pantallazo de lo que están presentando aquí en la exposición. Bueno, acá en la exposición, como todos los años, siempre se trae toda la gama de productos Acron, tolvas, embolsadora, extractora, mixer. También estamos trayendo todo lo que son las cajas compactadoras de forraje, lo que es la parte de esas mismas cajas también sirven para esparcir a estiércol. Con un producto nuevo también, ¿no? Se está presentando una caja montada sobre un chasis que está patentado para poder salir a la ruta sin ningún problema, que es el más grande, tiene muy buena capacidad para lo que es picado, ¿no es cierto? Que bueno, lo estamos presentando acá y esperemos que tenga una buena aceptación. Es más, ya está vendido este producto que está aquí, ¿no? Sí, ese es un producto que está vendido a Uruguay. Bueno, y también la novedad de los tractores Kubota cada vez más interrelacionando la actividad de Acron. También hemos traído toda la línea de Kubota con la novedad de que se presenta un tractor de 95 HP, está entrando para mayo, creo que ya está entrando el primero, estamos haciendo una preventa con un buen descuento para la gente que está queriendo, que quiera comprar este producto. Es un tractor de 4x4, tiene una caja inverter que es fácil para ir adelante y para atrás, doble salida de hidráulico. Una potencia acorde para tirar los productos Acron, ¿no? Una potencia acorde, sobra para lo que es embolsadora, extractora, sirve para el mixer, para las palas niveladoras que también seguimos trayendo todo lo que son las palas niveladoras que vienen de Brasil, la GTS, que tiene una aceptación muy buena por su calidad de trabajo que hacen, así que es bastante bien. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores Intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Córdoba, la escuela va a tu casa. Ya son más de 50.000 las familias que navegan por la web Tu Escuela en Casa, una plataforma digital para docentes y estudiantes cordobeses con contenidos oficiales que se irán completando semanalmente, pensados para que estudies en casa. Si sos familiar o alumno de jardín, de primaria o secundaria, te invitamos a visitar esta maravillosa propuesta. Hay casilleros específicos para cada grupo escolar con la currícula correspondiente, con ejercicios, lectura, videos, juegos, escritos, dibujos y mucho más para aprovechar todas las formas posibles de aprendizaje. Ingresa a tuescuelaencasa.isep-medio-cba.edu.ar. Si no tenés acceso a internet, no te preocupes, vamos a coordinar con los directivos de las escuelas para que tengas el material impreso.
Estudia en familia para ayudarnos a crear un mundo mejor. Con responsabilidad comunitaria, en Córdoba nos cuidamos y estudiamos entre todos. Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El mundo se ha ocupado de medir cuánto emiten de gases de efecto invernadero las diferentes actividades. Claramente, el mayor emisor de gases de efecto invernadero es el uso de combustibles fósiles, fundamentalmente el uso de energía de combustibles fósiles y toda la actividad industrial, transporte y demás. Después, mucho más abajo, están los rumiantes. Todos los rumiantes, por el tipo de digestión que tienen, emiten gases de efecto invernadero como el metano. Pero lo que no se dice es que aparte de emitir, por lo menos quienes estamos en el hemisferio sur, estamos secuestrando carbono, porque toda la producción nuestra basada en sistemas pastoriles que están en evolución, que no están en forma, digamos, ya que ya terminó su evolución, como puede ser el hemisferio norte, nos encontramos con que nosotros somos secuestradores de carbono con nuestros pastizales. Entonces, cuando uno analiza qué es lo que pasa en la Argentina y qué es lo que pasa en el Mercosur, nosotros emitimos a través de las actividades industriales, emitimos a través de los rumiantes, pero es más lo que secuestramos de carbono que lo que emitimos. Argentina estaría en condiciones de demostrarle al mundo y cambiar, digamos, bonos verdes, llamémoslo así, en función de que es más lo que secuestramos que lo que emitimos. Bueno, hago esta pregunta y me exigía un poco esta respuesta porque descuento que hay gente que nos ve, que ve todo este tipo de material periodístico que nosotros generamos, que no necesariamente gente que produce, sino que es gente que se dedica a otra cosa y que escucha una crítica y que no logra entenderla, tal vez, o si la entiende mal. Claro, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando allá por creo que fue ahí alrededor del año 1990, se empieza a ver este problema del calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero y demás, esto viene liderado del hemisferio norte. Los grandes países emisores de gases de efecto invernadero, ¿cuáles son? Estados Unidos, China, la Unión Europea, la India. Ninguno de ellos está en condiciones de tener sistemas de producción y cantidad de bosques y pastizales que secuestren carbono como el hemisferio sur. Cuando nosotros somos invitados ahí, los organismos internacionales miden lo que se emite, pero no hay ninguno que esté midiendo secuestro. Acá lo que tenemos que pedir es que se mida el secuestro de carbono. Entonces ahí vamos a jugar un partido en el cual claramente nosotros somos beneficiosos para el mundo. Y la actividad ganadera es beneficiosa, porque otra cuestión es decir, bueno, imaginemos un momento, no hay más rumiantes, no hay más cabras, no hay más ovejas, no hay más vacunos. Toda la producción de los pastizales naturales y de todas las zonas donde no hay, no podemos sembrar lechuga, tomate, rabanito en todo el país porque hay zonas que es imposible. Entonces tenemos el 85% del territorio argentino produce celulosa naturalmente y no hay quien lo coma. Si no tuviese los rumiantes, todo eso sería material combustible todos los años. Tendríamos grandes fuegos que sería un desastre para la humanidad. Con lo cual, acá digamos lo que tenemos que hacer es tener una rumiante cada vez más efectivos y tener en claro que estamos secuestrando carbón. Y también quiero hacer referencia al tema del consumo del agua que se le achaca a la ganadería, y vos hoy diste una explicación muy clara, me gustaría que repitas el concepto. Sí, el tema es el siguiente, o sea, está claro que cuando uno analiza
la cantidad de agua que tiene un bife, la cantidad de agua que tiene un litro de leche, es muy alta. Pero lo que hay que decir es que los que son especialistas en agua, hay parte del agua que se extrae con costo y parte del agua que es natural, que naturalmente corre o llueve. Si nosotros no aprovechásemos esa agua para producción, esa agua se perdería, iría a inundar el resto del continente, con lo cual es un uso beneficioso del agua que tenemos cuando estamos comiendo un bife o cuando estamos tomando un vaso de leche. No estamos haciéndolo trayendo agua del subsuelo y gastando energía, sino que esa agua, toda el agua es natural. No se perdería. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Jornada especial en la que estuvieron las cámaras y por supuesto los micrófonos de Mundo Agro para seguir atentamente todo lo relacionado al asunto de la producción. Tema que ya arrimamos y que vas a tener por supuesto en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar, en nuestra página de clasificados y también en nuestras redes sociales. Así lo compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, Esteban, en Expo Agro, conjuntamente con UPL y en cierta medida una buena oportunidad para mostrar ante todos los productores y técnicos en esta gran muestra, de qué manera vienen trabajando ustedes con estos estudios. Sí, la verdad que esta es una linda oportunidad de la mano de UPL de mostrar todo este proyecto que estamos llevando adelante con el impulso de UPL. Hoy, desde que nos empezamos a conversar con vos el año pasado, hoy estamos ya en un nivel de hectáreas bastante mayor. Estamos en 2 millones de hectáreas de cobertura en Córdoba y 1 millón de hectáreas en el sudeste de provincia de Buenos Aires, específicamente con trigo ahí. Y bueno, y la verdad que muy contentos. Hemos ya tenido
con esta generación de información y generación de datos, hemos tenido año seco, año húmedo y este año que parece que va a terminar siendo un intermedio, con lo cual terminamos de construir nuestras curvas de análisis de situaciones agronómicas y de tomas de decisión que afectan a la productividad con datos ciertos, con verdad de campo, ya de todas las situaciones que podemos encontrar en la región donde estamos, que es el norte de Córdoba, bueno, y el sudeste de provincia de Buenos Aires. Bueno, esto para ustedes, ampliar el territorio donde vienen trabajando pura y exclusivamente con estos datos, evidentemente va mejorando el perfil y va aportando una mayor red de conocimiento. Sí, absolutamente. La metodología nuestra depende mucho del volumen siempre de información. Vos sabés que nosotros lo que hacemos no es ensayo, sino que nosotros medimos con metodologías y geoestadísticas, medimos lo que el productor hace y tratamos de identificar brechas entre situaciones reales, experiencias reales de producción. Con lo cual es clave para nosotros tener mucho volumen de datos, mucho volumen de información. Por eso nosotros nos ponemos tan contentos cuando crecemos como ha sido esta campaña. Días atrás realizaron una recorrida donde pudimos observar algunos de los datos y la información que venían relevando. ¿Qué les viene marcando hasta el momento, Esteban, en las hectáreas que han recorrido puntualmente en la provincia de Córdoba esta campaña? Bueno, esta campaña, a diferencia lamentablemente de la campaña anterior, te diría que, bueno, justo estamos ahora en un periodo de la última definición del rendimiento. Milagros no van a ocurrir. Nosotros creemos que por lo que hemos visto en esta recorrida estaremos en un nivel de un 20% menos de productividad que la campaña pasada. Por supuesto con alguna definición que falta ahora, que eso puede variar un poco, pero bueno, claramente y lamentablemente no vamos a estar en niveles de productividad de la campaña pasada, pero sí va, y sobre todo con estos pronósticos que hay ahora, va a ser una campaña buena, una campaña decorosa, y bueno, eso es lo que hemos observado. En cuanto a lo que han podido recorrer y observar, el tema de las malezas y cómo han venido trabajando los productores para revertir esto que les venía haciendo bastante ruido en las campañas, ¿qué han podido ver? Sí, mira, nosotros lo que... Esto hay que dividirlo un poquito en el ciclo del cultivo. Volvemos a observar, un dato que es recurrente, volvemos a observar que hay entre un 22 y un 25% de la superficie que llega al momento de la siembra en un estado que no es correcto, o sea, en un estado de enmalezamiento que no es correcto agronómicamente ni productivamente, o sea, algo que hay que cambiar y hay que mejorar. Y después lo que vemos es que el productor resuelve los problemas. Por ahí la cuestión no pasa tanto por no poder resolver los problemas, lo que estamos viendo es que los problemas de malezas, lo que estamos viendo es que los resuelve de una forma, tal vez no todos los productores, de una forma eficiente. O sea, acá lo que en malezas hay mucho para mejorar es en los costos, sobre todo de cómo se resuelve la problemática. Bien, por lo cual, seguramente este análisis que ustedes realizan, estos datos recabados, en cierta medida van marcando tendencias de quienes vienen trabajando bien, quienes en una de esas deben poner un poco más de atención en este tipo de problemática. Sí, absolutamente, porque eso que vos acabas de decir es el espíritu de Rabbit, de esta red de vigilancia tecnológica, es entender de situaciones reales dónde está la brecha, en el caso de malezas, quién está controlando más eficientemente las malezas, entender qué hace, qué decisiones toma mejor y transferir ese conocimiento a quien esté en un escalón más abajo. No podemos dejar de preguntarte que siguen trabajando con un fuerte respaldo de una empresa internacional como es UPL. Sí, sí, absolutamente, y con el propósito de agricultura abierta de UPL, coincidimos en la visión de cómo hay que hacer las cosas y nos dan ellos un gran apoyo y respaldo para seguir creciendo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Es el momento de poner el punto final
Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar.